Soy Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del MUAC, y voy a hablar de la obra La Cascada, de Marta Palau. A mediados de los años 70, Marta Palau tenía una práctica de artista textil original con una base artesanal. Pero de pronto visitó una fábrica donde se hacían medias de nylon en Monterrey y quedó muy impresionada por este material. Consiguió que la fábrica le donara una caja de nylon, todavía sin coser y formar, que ella tuvo en su estudio durante muchos años, hasta que la necesidad de la exposición que Fernando Gamboa organizó para ella en el Museo de Arte Moderno en 79, hizo que ella encontrara una solución que fue precisamente la de crear una enorme cascada. Esta obra, como las obras de esta exposición, tienen una condición excepcional. No tienen una estructura interna, dependen de ser instaladas y usar el edificio como costilla. En ese momento, la escultura en México no comprendía las posibilidades de intervención efímera de la arquitectura, lo que ahora llamamos instalación. Y hay una anécdota muy divertida. Fernando Gamboa prácticamente pidió a Marta Palau que lo dejara trabajar solo, porque este era un museógrafo que detestaba tener a los artistas en la exposición. Pero unas horas después tuvo que llamar al artista porque no entendió qué hacer con este material que carecía de forma. La cascada además está ligada con una figuración muy especial. A fines de los 70, Marta Palau había estado trabajando una serie de obras que tienen una especie de alusión vaginal. Años después, Marta Palau afirmaba que la cascada era la contraparte de estas vaginas escultóricas, que en cierta manera ella la imaginaba como una especie de río de semen. Esos dos significados probablemente no fueron notados en la época. Este tipo de obras no tuvieron en los años 70 una recepción simple. Críticos como Raquel Tibol encontraron la cascada, según lo expresaron en sus textos, efectista. Hoy en día podemos entender que hay una base escenográfica imaginaria en este tipo de obras que rompe con las expectativas de seriedad escultórica y de estructura de la época. Marta Palau, en ese sentido, plantea una opción absolutamente personal y fuera de marco a lo que se entendía incluso por escultura suave en los años 70, y es también una perspectiva que tiene la especificidad de una mirada que al mismo tiempo es femenina, pero que también está basada en romper con la disciplina para plantearse la producción de obras a partir del material. Marta Palau es parte de la historia del exilio que provocó la derrota de la República Española en 1940. Ella llega muy niña, habiendo nacido en Cataluña, y vivió la primera parte de su vida en el norte del país, en Tijuana. Fue desde ahí que, de una manera muy original y espontánea, decidió orientarse por hacer arte, primero grabado, y a partir de inicios de los años 70, en su involucramiento con el Salón Independiente, a transformar nuestra noción de escultura. Es muy afortunado para el MUAC y la universidad tener al mismo tiempo Ilerda y La Cascada. Plantean una especie de dualidad, no solo en el trabajo de Marta Palau, sino en las preguntas sobre la cultura hacia los años 70. La Cascada es una obra que tiene un cierto valor industrial y una especie de optimismo industrial, y Ilerda es una obra que tiene una base pues prácticamente neolítica. De otro lado, y esto Marta lo decía con mucha alegría siempre, Ilerda era una vagina y la cascada era un río de espermatozoides. De modo que entre las dos pueden generar una pequeña alegoría un tanto escondida de la fecundación. Pero también está el hecho de que se trata de dos obras que aluden a dos usos del material muy distintos en el,
en el textil. La cascada habla toda acerca de la posibilidad intrínseca de un material para encontrar una forma de expresión.